Hola amigos, les tengo esta mini compra de la tienda Target. Primero que nada les quiero decir que yo dejé de ir muchos meses a la tienda Target debido a la póliza de los baños que pusieron. Gracias a Dios parece que ya están pensando en revocar esa póliza, que sería muy bien porque la verdad sí extraño esta tienda. Aquí les quiero mostrar que yo me llevo este. Es la barra para mi car wheel, para que lo escaneen allá, porque a veces puede ser que no haya señal en la tienda o lo que sea. Y este es el cupón que utilicé, el cupón fabricante para los chocolates, que se puede imprimir en coupons.com. Y para estos tenía un cupón de $3 que hace salió muchísimo. Ya no sé la verdad que cuánto salió, pero era de $3. Estos cuestan $2.50, entonces el cupón automáticamente se baja a $2.50. Estos chocolates estaban a $3.99 cada uno. La señora Lou Ellen de Savvy Coupon Shopper dijo sobre esta oferta. En su tienda estaban a $3.50, pero la mía están a $3.99. Entonces, hay un car wheel, no sé si ya se venció, de 50%. Entonces, cada bolsita se bajó automáticamente a $1.99. Y tenía un cupón de cuando mandas una clave a Target con la palabra candy, que es dulce, le mandaban un porcentaje de 25% de descuento para cualquier dulce. Entonces yo lo utilicé y me rebajaron $1. Y eso, entonces estos salieron gratis con el cupón. Y estos estaban a $4 cada uno. Luego se bajaron a $1.99 cada uno. Luego me rebajaron $1. Entonces mi total, aquí les voy a mostrar en el recibo. Mi subtotal fueron 98 centavos. Más 45 y 6 centavos de taxes. El total ya con los taxes incluido por todo esto fue 1.49. Yo tenía $2 que me sobraron en una gift card desde hace mucho tiempo, así que pagué con esta gift card. Como pueden ver aquí, me quedan 65 centavos en la gift card. Así que es una compra chiquita, pero creo que es muy muy buena. Ahí si tienen preguntas sobre los car wheels o otra cosa, ahí me pueden dejar en los comentarios. Gracias.